Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy estoy subida en el puente de autos de la avenida Boyacá con calle 80 para mostrarles la fachada del centro comercial donde vamos a estar hoy, que se llama Titán Plaza. Es en Bogotá, en el noroccidente, exactamente en la avenida Boyacá con calle 80. Estas tomas de este momento están siendo o fueron tomadas desde el puente peatonal que conecta Transmilenio, que es el servicio público, con el centro comercial directamente. Este centro comercial, realmente les cuento, es como en este momento el centro comercial boom de la capital, o sea, el más importante o el que está más de moda, básicamente, porque hay otros que también son muy, muy importantes, o yo diría que todos son muy importantes porque es que todos tienen cosas muy lindas. Pero pues este tiene su boom en el momento. Es de los más nuevos y pues es bastante lindo. Hay unas tiendas bastante buenas, chéveres, como que las de moda están allí. Bueno, ¿qué quiero contarles de la decoración? Pues ustedes están viendo bastantes farolitos. En todos los balconcitos había guirnalda. Las luces son más que nada como en lluvia. Unas que otras imágenes como para que la gente se tome fotos, como la que vimos al principio de Papá Noel con su trineo. También más adelante vamos a ver otras, pero realmente pocas. O sea, no quiero decir que está pobre, no, pero sí me pareció que bastante discreta la Navidad en el centro comercial. Ellos tienen unas terrazas donde es típico que en la noche y en el día, pero en la noche les ponen luces, haya fuentes de agua activas. Y como pueden ver, había una especie de nieve artificial, pero realmente era espuma. Y yo lo encontré bastante desagradable. No sé, no me gustó. Y no sé, es algo que creo que fue lo único negativo. Las fuentes, pues siempre con sus colores en la noche. Y ahí hay unas gradas donde la gente se sienta a hablar, a tomar café. Por ahí mismo en las terrazas hay unos cafecitos, barcitos, donde puedes llegar a tomar algo más que café, quizás con licor, escuchar música y esas cosas. Es un ambiente bastante chévere. Nunca lo he visto desagradable ni pesado, ¿no? Bastante lindo realmente. Así que yo, dentro de mis aficiones, compré mi Techai en Juan Valdez y me puse a grabar. Encontré que había luces artificiales, fuegos artificiales, no sé de dónde, no sé si eran del centro comercial, pero estaban bastante bajitas, entonces como que no se pudo grabar muy bien. Esta es la otra fuente, por así llamarlo, no sé cómo se llame esto, realmente son chorros de agua que están recreados con una luz que se ve al fondo como un proyector. Y bueno, también hay bastante espacio para sentarse, caminar. Está bastante lindo realmente el centro comercial. Por fuera está muy linda la iluminación y en el adentro pues bastante discreto, pero igual sigue siendo lindo. Espero que les guste, espero que sea de su agrado este video. Me encanta la gente que está viendo los videos desde otros países y me dicen, wow, mis recuerdos en tal parte. Wow, no le envidian nada a otros países. O sea, estamos en un punto en el que el país está invirtiendo, está quedando bien, lindo y bueno. Y yo estoy bastante orgullosa de mi país y de mi ciudad, aunque tengamos muchas piedritas en el camino por quitar. Y pues bueno, nada, de eso quería mostrarles, de lo que tenemos aquí en esta zona. Vamos a ver qué viene los próximos días, estoy a la expectativa. Les agradezco por el apoyo con los comentarios, con los likes, por compartir los videos, porque sé que los han compartido. Y pues anímense de pronto. Hay gente que también me ha dejado comentarios diciéndome que viven en países donde
donde no conocen nada de Colombia. Entonces anímense a mostrarle este tipo de videos a la gente que tienen de amiga en otros países, que no saben qué es Colombia y que piensan que es Colombia. Pero sí, anímense, muéstrenles, de pronto la persona cambia, de pronto viene, incentivamos el turismo, qué sé yo. Y pues nada, si estás aquí por primera vez, pues te animo a suscribirte también, hay un botoncito rojo por allí debajo de la pantalla, y si no, al final del video seguramente vas a encontrar una ruedita donde está mi foto, que allí puedes suscribirte. Pero pues también te animo a ver los anteriores videos que muestran otras zonas de la capital, y pues me encantaría tener tu opinión, saber dónde vives tú, qué hay cerca de tu casa que esté súper lindo, que valga la pena de pronto ir, y así yo voy a poder tener como una agenda más amplia de dónde grabar. Pues nada, creo que hasta aquí ha llegado mi voz con ustedes. Espero no aburrir demasiado con estas charlas. Pero básicamente, como tengo que cortar el sonido porque es bastante bulla la que hay en los centros comerciales, por eso pongo música de fondo y como que trato de hablarles para que sea un poco más dinámico el asunto. Quiero decir algo porque no sé ni por qué, pero realmente quiero decirlo. Es algo que me nace, que llegó a mí, a mis manos. Y es esto. No permitas que el enemigo te diga que no vales nada. Si tú buscas a Dios y le pides perdón, Él te perdonará y hará de ti una nueva criatura. Yo siempre les digo que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia con nosotros y sobre todo que nos quiere perdonar, que quiere y está dispuesto a abrir los brazos para nosotros, para sostenernos, para limpiar nuestras lágrimas y darnos consuelo. Y pues esta no iba a ser la excepción. Realmente es una época tan linda donde celebramos el nacimiento de Cristo, quienes creemos en Él. Y pues es el momento, realmente nunca es tarde y nunca tu pecado va a ser tan grande como para que Dios no te lo perdone. Ni tu dolor va a ser menos importante que el dolor de otro para que Dios no te consuele y no se fije en ti. Así que si de pronto peleaste con Dios en algún momento de tu vida, reconcíliate de corazón, entrégale tu corazón y abre tu corazón a Él. Permite que Él pueda transformar cosas que pasan allá adentro, que de pronto no las sientes tan especiales o de pronto te están haciendo irte hacia un lado oscuro, triste, depresivo, ¿sí? Permite que Dios pueda actuar, porque realmente si sintieras su amor, si te permitieras sentir su amor y su incondicionalidad, te llevarías una gran sorpresa. Un abrazo para ti y para todos tus seres queridos. Realmente estoy muy feliz porque ustedes vean estos videos y los compartan con gente que de pronto quiere ver un poco más de Colombia. Les agradezco por el apoyo nuevamente y pues nos estaremos viendo o escuchando en los próximos videos. Un abrazo para todos, besos y bendiciones, y que de verdad Dios esté presente en sus corazones en esta Navidad y que la luz que Cristo trae en este tiempo se quede para siempre y no solamente por una época de Navidad. Un abrazo para todos ustedes, hasta luego. You a Merry Christmas and a Happy New Year.
see where.